Bienvenidos amiguitos, qué alegría encontrarme con ustedes para estudiar las fascinantes y bellas historias de la Biblia. En esta ocasión con una historia muy interesante que se trata acerca de una niñita. Pero antes de abrir nuestra Biblia, ¿qué te parece si allí donde te encuentras te invito a orar? Cierra tus ojitos y comuniquémonos con Jesús. Gracias Jesús por este día, gracias por la Biblia y por las historias que en ella están escritas, porque nos llenan de esperanza, de amor y de alegría. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? La historia de hoy se titula Jesús sana a una niña. Y una cosita, amiguito. ¿Sabías que la historia se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 36 y dice la palabra de Dios en Marcos 5:36: no temas, solamente cree. Hace mucho tiempo atrás, cuando Jesús vivía en esta tierra, había una pequeña niñita que enfermó y se puso muy muy grave. Su papá se llamaba Jairo. Jairo era principal en la sinagoga y toda la gente lo conocía. La mamá de la niña estaba muy triste porque no sabían qué hacer. A la nenita la habían llevado al doctor y luego pasó a otro doctor y a otro doctor. Muchos médicos estuvieron tratando a esta nena. Al principio solo era una fiebre que la mami con su cajita de primeros auxilios estuvo ahí ayudándole, mirando qué le colocaba pañitos en su frente para bajarle la fiebre, pero no había resultado. Qué triste, ¿verdad? ¿Has estado enfermo alguna vez? ¿Te han llevado al médico? Y de pronto te han llevado al hospital y ya no pudiste salir de ahí y te tuviste que quedar en el hospital. Es muy feo, se siente muy feo quedarse en el hospital acostado con un termómetro y lleno de máquinas. A veces las enfermedades son tan graves que te conectan a muchas máquinas, ¿verdad? Esta niñita estaba súper grave, tan grave que ya los médicos no sabían qué hacer. Los médicos le dijeron al papi y a la mami de aquella niña que ella iba a morir. ¿Cómo crees que se sentía papi y mami? Muy tristes. Jairo estaba llorando, al igual que su esposa. Jairo sabía que había una persona que sí podía ayudar a su hija. ¿Sabes de quién se trata? ¡Claro que sí! ¡Jesús! Pero había un pequeño problema, amiguitos. Jesús estaba muy, muy lejos, al otro lado del lago. Entonces era imposible poder ver a Jesús. ¿Y ahora qué iba a hacer? ¡Qué tristeza! La niña estaba cada vez peor e iba a morir. De pronto vino un hombre a la casa de Jairo y tocó la puerta y le dijo: ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Te tengo una buena noticia! ¿Sabes? ¡Jesús está aquí! ¡Jesús ha regresado! Ve y dile que sane a tu hija. Jesús va a estar en la casa de Mateo. La casa de Mateo estaba tan cerca de donde Jairo se encontraba que no lo pensó dos veces y se fue corriendo a buscar a Jesús. Al llegar Jairo y presentarse ante Jesús, él le dijo: Maestro, mi hija está muy grave y los médicos no tienen cura. Dicen que ella va a morir. Por favor, ayuda a mi hija, maestro. Entonces Jesús dijo: claro que sí, y le acompañó a Jairo a la casa a ver a la niña. De camino a la casa había mucha gente que buscaba ayuda de Jesús y eso le dificultaba ir con rapidez a ver a la niña, pues había mucha gente que no podía ver, no podía caminar, muchas personas enfermas que no podían mover sus brazos y en cada lugar Jesús se detenía para hacer sus milagros, para curar a estas personas. Jairo estaba tan desesperado porque sabía que la niña tenía poco tiempo de vida y decía: ¡Y ahora mi hija se va a morir, Jesús! ¡Ay, es que Jesús no se apura porque la gente lo detiene! Mientras Jairo esperaba que venga Jesús que pueda adelantarse, vino una persona. Y la persona vino con una cara muy triste y le dijo: Jairo,
ya no molestes más a Jesús, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¡Oh, amiguitos, qué tristeza, qué dolor sintió Jairo en su corazón! Seguramente Jairo se tapó la cara con su mano para que las personas no lo vean llorar. Y Jairo se sintió tan triste, pero Jesús estaba escuchando lo que aquel hombre le había dicho. Y le dijo, no temas, solamente cree, solamente cree. Entonces empezaron a dirigirse hasta la casa donde estaba la niña y cuando por fin pudieron llegar a casa, habían muchas personas en la casa y todas estaban tan tristes y llorando. La gente lloraba y gritaba porque la nena había muerto. Jesús les pidió a las personas que se alejen del lugar y entró a la habitación de la niña con tres de sus acompañantes. Entonces cuando llegó, Jesús vio que la niña estaba ahí, acostadita, con sus ojitos cerrados, pues ya no estaba respirando, pues había fallecido, estaba muerta. Jesús tomó suavemente la mano de la niña y la llamó y le dijo, niña, levántate. ¿Te ha llamado mami cuando es hora de levantarse para ir a la escuela? ¿Cómo lo hace tu mami? Tu mami te llama con mucho amor, ¿verdad? Carlitos, es hora de levantarse. Andrés, ven, ya es tiempo para ir a la escuela. Seguramente el papi cuando es hora de comer te dice, Danita, ven a comer, la comida está servida. Ven, te estamos esperando. Asimismo, Jesús tomó la mano de esta pequeña niña y le dijo, niña, levántate. En el instante, la niña abrió sus ojos y pudo encontrarse con el rostro de Jesús. ¡Qué emocionante! ¡Qué alegría habrá sido ver el rostro de Jesús! La niña se despertó y vio a Jesús y buscó y encontró a sus padres y los abrazó. El papi y la mami de aquella niña se sintieron muy felices porque esto era un milagro. Su hija estaba muerta y ahora había despertado para la vida. ¡Esto es un milagro! Dijeron, ¡gracias Jesús! ¡Gracias! ¡Mi hija está viva! Abrazaron, se abrazaron entre ellos, agradecieron a Jesús y Jesús les dijo a los padres que le den alimento a aquella niña, pues la niña estaba enferma hace varios días y no había probado alimento. Enseguida le trajeron un plato con delicioso alimento y la niña pudo comer ese alimento. ¡Qué emocionante! ¡Qué felicidad habrá sentido esa familia de haber recuperado a su hijita! ¿Sabías, amiguito, de pronto tú tienes un abuelito o un familiar, un hermano, un primo que ya pasó al descanso, que ya no está más con nosotros, pero que se murió creyendo en la bendita esperanza del regreso de Jesús? ¿Sabías que cuando Jesús venga por segunda vez, ese familiar tuyo va a abrir los ojos así como esta niñita, la hija de Jairo? ¡Claro que sí! No pierdas esa esperanza que la encontramos aquí en la Biblia, la carta de amor que Jesús te ha dejado. Jesús va a regresar muy pronto y las personas que murieron en Cristo, los niñitos, los ancianitos, todos los que murieron esperando a Jesús, van a abrir los ojos cuando suene la trompeta en aquel gran día. ¿Te parece si me acompañas a orar para darle gracias a Jesús por el maravilloso regalo de la vida y por la resurrección, porque es real? Vamos a orar. Cierra tus ojitos allí donde te encuentras. Querido Jesús, muchas gracias por esta historia porque a través de ella aprendemos a confiar en ti y en las promesas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a que cada día nosotros podamos prepararnos para ese encuentro especial contigo y también tener la bendita esperanza de que cuando tú vengas vamos a ver resucitar a nuestros familiares que murieron en esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta historia y les invito en una próxima oportunidad con una nueva y fascinante historia de la Biblia, la carta de amor que Jesús te dejó a ti y a mí. Te espero muy pronto y que el Señor te bendiga.